Señora, muy buenos días. Algunas de las imágenes en Nueva York, donde fui invitada por la Marcha Verde y donde estuve desde el pasado viernes hasta esta madrugada. La verdad que quiero agradecer profundamente a todos y cada una de las personas que me acogieron durante estos 3 días, que participaron en las actividades programadas. Esas son algunas de las fotos que me han ido enviando ustedes mismos y miembros de Marcha Verde, de las personas que, pese al frío que hacía en la ciudad, se desplazaron para estar en ese conversatorio, diría yo. Hablamos de libertad de expresión, hablamos de corrupción, hablamos de impunidad. Si algo tienen los dominicanos y dominicanas que residen en Nueva York es su interés por los acontecimientos nacionales, algo que siempre he admirado y que me genera respeto. Ahí están parte del equipo anfitrión que estuvieron acompañándome hasta última hora. Les agradezco profundamente. Tengo algunos videos, algunas de las cosas que ocurrieron durante mi encuentro. Por razones de tiempo lo tendré mañana, pero sí quería empezar esta jornada agradeciéndoles a todos y a cada uno. La Marcha Verde cumplía 2 años, quiso recordarlo de esta manera. Participan muchas personas. Bueno, ahí está el padre Ricardo Fajardo de la Iglesia Santa Cruz. Ayer estuve en la misa donde me permitió hablar para la feligresía con ciudadanos latinos básicamente y una gran parte dominicana. Vieron ustedes una fotografía de la Virgen de la Altagracia, cuya conmemoración es hoy. Estaban ellos ahí en la iglesia también celebrando, como ustedes ven, la festividad de la Virgen de la Altagracia, los dominicanos recordando sus raíces. Así que yo quiero enviar un abrazo agradecido, decirles todo mi aprecio, y de verdad que me pareció que fue una semana, fueron 3 días, pero fueron 3 días sumamente intensos. Agradecida de ustedes, y por supuesto quisiera que en el devenir del tiempo este programa tuviese pues más contenido de esta comunidad, que los dominicanos y dominicanas nos acerquemos a estos ciudadanos de nuestro país que se fueron para allá a guayar la yuca, pero a guayar la fría encima. O sea, no solo que guayar la yuca, es guayarla a temperatura cero. Gracias por todo lo que fueron durante toda esta semana. Mañana les comparto un material más amplio. Hoy me hubiese gustado comenzar posteriormente con un contenido más esperanzador. Sin embargo, hay una denuncia que es muy relevante. Anoche, cuando llegaba al país, porque llegaba a medianoche, recibí 2 videos. Me lo enviaba un periodista de la región este. El primero se lo cuente, yo quiero que ustedes lo vean. Después supimos que se trata de una unidad de la denominada tarea Ciutran, que es Ciudad Tranquila, del Ministerio de Defensa. He conversado con personas que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar del Ministerio de Defensa. He conversado con los parientes del motorista que ustedes van a ver que resultó herido, y también he conversado con un periodista de la zona de Higüey, provincia de Altagracia, que estuvo conversando con el herido apenas llegar a una clínica donde, por cierto, también se construyó otra historia. Vamos a ver de inmediato el video. Son imágenes inquietantes. Es el momento en el que va desplazándose. Estos motoristas son parte de un club. Miren ustedes, miren lo que hace esa unidad que ya está identificada. Tenemos número de ficha. Está conducida por un raso de el Ministerio de Defensa. Él cae al pavimento, resultó con fracturas, afortunadamente sobrevivió a los golpes, tiene la pierna lesionada, está en observación en este momento. Y he conversado con todos los actores, incluyendo miembros de la unidad especializada del Ministerio de Defensa, que propiciaron esta situación. Vamos a ver el segundo video. La persona que va grabando, y esa es la novedad en estos casos, ya todo se graba, que va grabando, cuando se desmonta, continúa la grabación con el hombre herido. Su nombre es Daniel Valdés, tiene un restaurante turístico y es parte del equipo de un club que se llama Club Los Piratas, un club de motoristas. Míralo ahí, cómo lo mira, le metió la, esa que está ahí, le metió la jodida camioneta esa, ese abusador. Suelta la pistola y vamos a fajarnos como 2 hombres, maricón.
Tranquilo. Abusador. 911. Abusador. ¿Cómo tú la metes a camioneta así? Dos compañeros, le hago señas a los otros compañeros que se detengan. Cuando nos devolvemos, uno de los motores está fallando. El presidente, como presidente, da la orden de que nosotros tenemos que devolvernos, porque el motor no iba a llegar, que teníamos que poner una abrazadera y no teníamos. Y cuando nos devolvimos, yo cogí la puntera adelante y de repente cuando me sale una guagua de esa guagua vial y me atravesó la guagua de repente y yo choqué con ella. Y ahí entonces me mandó para el otro lado de la cuneta. Si ella había sido tan gentil, me hace señas que me pare. Y yo me paro, yo tengo mis documentos del motor, tengo casco, tengo guantes, tengo guantillas de seguridad, tengo mis papeles, tengo mis documentos. Según el doctor dice que me rompí la pierna del tronco, tengo el hueso afuera. Demasiado fuerte, mi motor es 2.5. Mi motor es un 2.5. Que si yo voy a alta velocidad, yo impacto con un vehículo, yo me mato. Me mato enseguida porque ese motor tira 130, 140 kilómetros por hora. O sea, no sé por qué motivo él tuvo que atravesarme viendo que nosotros dimos la vuelta. Estamos probando el motor ahí que no está fallando. Damos la vuelta y él nos coge atrás. La verdad que no entiendo nada. Yo estoy completamente ajeno de por qué él hizo eso. Si él nada más tenía que hacernos señas, bajar el cristal y decir que se detuvieran, él como ley, una autoridad, y nosotros lo deteníamos. Yo creo que no tenía que hacer eso. Para mí era un plan de matarme. Bueno, más que un plan, porque un plan implica una preparación, una articulación de una idea para agredir a alguien. Obviamente los sucesos se produjeron uno tras uno de manera muy rápida. Debo decirle que Daniel Valdés Justo es una persona, yo he conversado con su hermana, tiene un pequeño restaurante, en este momento está ingresado, fue llevado a una clínica en la provincia de La Romana y posteriormente fue llevado al hospital público de Higüey, donde se encuentra ingresado en este momento. Se trata de un raso del Ministerio de Defensa. Yo tengo la fotografía, si ponen la foto número 4, vamos a ver la ficha del vehículo involucrado y también vamos a ver la fotografía de este raso que figura como el principal responsable de los hechos que aquí han sucedido. Es una patrulla integrada por 2 miembros de Ciutrán, los 2 se encuentran actualmente detenidos. He conversado con alguien de Ciutrán que por supuesto no estaba autorizado para darme información y no habló. Yo no sé si me están pasando unas fotografías genéricas, había mandado la fotografía específicamente de él, la vamos a recuperar antes de que termine el programa porque se ve la captura, es importante que la gente vea la captura de la imagen del raso involucrado, que yo lo mandaba antes, y la captura del número de la ficha del vehículo involucrado, para que ustedes sepan de quién se trata. No me quisieron dar el nombre de la persona, pero me dicen que están investigando, que es un, ese es, ahí está, Ciutrán, pero del otro lado, y tiene un número de ficha en la parte, allá abajo, ficha 3015, en vez del letrero, ficha, si miran abajo, porque ahí dice Ciutrán, eso lo sabemos, es F3015, donde va la placa. Ese es el número de la ficha del vehículo involucrado. También está la fotografía del raso que cometió estos hechos. Según lo que tengo entendido, había un retén militar que ellos habían colocado. Dice que Ciutrán en los últimos tiempos, el último mes o 2 meses, no me precisaron tiempo, ha arrestado aproximadamente, ese es el raso. El que tenga nombre de este ciudadano, por favor, en mis redes sociales, díganme lo que no me lo quisieron decir, vamos a identificarlo, cómo se llama. Yo les ruego, por favor, si me dan el nombre, alguien siempre tiene una fotografía y dice, míralo aquí, yo soy amigo de él. Entonces, me lo pueden mandar. Según lo que tengo entendido, había un retén. Este es un club de motoristas que opera y que se desplaza por distintos puntos del país. Cuando iban, según lo que dice el herido, en esa entrevista que ustedes vieron,
ellos deciden devolverse porque tienen problema en un motor, pero los que estaban depuestos, los militares, lo que entendieron es que ellos estaban tratando de evadir el control. Según lo que parece ser el raso informado, le hicieron un alto y las personas no le correspondieron al alto, pero lo que me han dicho es que los miembros de Ciutrán tienen prohibido hacer persecución a motoristas. O sea que, para comenzar, vulneró la norma. Las imágenes que están mirando fue una entrevista que le hizo el periodista de Higüey, Porfirio Guerrero. No sé si tenemos en la línea telefónica, he dado dos teléfonos. Por un lado, Karen Valdés, que es hermana de la persona herida, y también de Porfirio Guerrero. Como tengo una entrevista hoy con el director de Impuestos Internos y esas... y todavía no tienen en línea estas dos personas, cuando yo esté terminando el programa me gustaría actualizar con ustedes para que escuchen lo que dice la familia. Además, en la clínica donde fue llevado le pidieron 50,000 pesos, si no lo tenían efectivo en el momento no le atendían. Alguien del grupo tenía 30,000 pesos y le dijeron no, tiene que ser los 50, y ellos se los tuvieron que llevar. De todas maneras, por mirarlo, le cobraron 12,000 pesos. El médico, que solo lo miró con la pierna fracturada, con el hueso fuera, le cobró 5,000 de honorarios y la clínica le cobró 7. Vamos a hablar del rol que desempeñó esa clínica con su hermana. Estuve hablando con ella, con Karen, que dice que es afortunado, se sienten afortunados de que su pariente esté viviendo una situación inadmisible, lo que ha pasado aquí. Vengan conmigo para comentarles que cuando regrese de esta pausa vamos a estar hablando con el director de Impuestos Internos. Él maneja un asunto que toca a todos los ciudadanos, porque no se pueden librar ni de la muerte ni de los impuestos. Le toca a él manejar esa parte, la muerte la maneja Dios. Así que vamos a hablar de los impuestos, de nuestros impuestos, de los nuevos sistemas, de todo lo que ocurre. Nos subimos a la pausa y regresamos de una vez.